de Educación Pública, Delfina Gómez, están Higinio Martínez, el senador de la República, también está el encargado de la Administración General de Aduanas, Horacio Duarte, pero también está el presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis, quien dice, pues yo también tengo con qué ir por la gubernatura del Estado de México. Y hoy agradezco al presidente municipal todavía de Ecatepec, Fernando Vilchis, que nos acompañe en esta mañana. Presidente, buenos días. Alejandro, ¿cómo estamos? Muy buenos días, a las órdenes. Me da mucho gusto estar aquí con tu amable auditorio y contigo. Entonces, sí, levantas la mano para gobernar el Estado de México. Bueno, esperaremos los tiempos adecuados, pero pues queremos que nos apunten. ¿Por qué? Bueno, hay una serie de datos importantes para que nosotros podemos aportar para seguir transformando no solamente Ecatepec, sino una de las ciudades más importantes del país, que es el Estado de México. Creemos que hemos realizado importantes tareas, sobre todo en el ejercicio de nuestra encomienda. Hemos logrado mantener por un segundo mandato una de las ciudades más importantes, sobre todo con una situación muy complicada de gobernabilidad, pero que a través del trabajo, del desarrollo, de realizar trabajos de tiempo completo en nuestro municipio, consideramos que podemos tener importantes aportaciones en el futuro para una ciudad que representa una densidad poblacional de las más importantes. Y bueno, pues no hay otro municipio que sea más grande que Ecatepec, ¿no? Y lo digo con mucho respeto, pero no hay presidente municipal que haya gobernado tanta densidad poblacional como hoy en mi segundo mandato como al frente de esta gran ciudad que se llama Ecatepec de Morelos y que está precisamente en el Estado de México. ¿Cuáles son los principales retos que implica gobernar el Estado de México? Uno de ellos a los cuales nos hemos enfrentado mucho, como tú lo sabe la población, es el tema de la inseguridad. Hemos, como un dato que te doy importante, hemos podido sacar de las 10 ciudades más violentas, de las 10 ciudades más violentas del país, a Ecatepec. Encabezamos cuando entré en el 2019 la ciudad número uno y estamos, por ejemplo, en el caso de homicidios en el lugar número 23, 24. Y creo que hemos trabajado mucho. El Estado de México necesita, de verdad, no necesita gerentes, necesita verdaderamente gobernantes que estén dedicados a poder poner atención en los temas más importantes, temas de presupuesto, temas como los asuntos del agua. No solamente Ecatepec está sufriendo una situación de esa naturaleza, sino también muchas partes del Estado de México también tienen problemas muy centrales que son muy parecidos a nuestra entidad y que se pueden resolver. Que nosotros hemos demostrado que hemos podido llevar una batalla importante contra el tiempo, contra el desamparo, el abandono, políticas públicas que no se aplicaron de manera adecuada durante mucho tiempo en nuestro municipio. Y la verdad, por ejemplo, un tema central es el transporte, que consideramos que hoy se requieren poner, por supuesto, ahora que se abran los tiempos, nuestras propuestas importantes para poder participar en esta contienda electoral. Creo que es algo, pues primeramente, que nos da el derecho de poder participar. Y segundo, hoy se abre la gran posibilidad democrática de que por primera vez pueda haber un cambio real después de 93 años de hegemonía política de un solo partido. Estamos platicando con Fernando Vilchis, el presidente municipal de Ecatepec de Morelos, el municipio más grande del Estado de México. Mencionaba, presidente, que el Estado de México no requiere de gerentes. ¿Cómo es eso? Sí, nosotros consideramos, lo digo por experiencia, cuando se tomaban decisiones, pues digamos, muy pegadas a pues, decisiones populares, como si fueran empresas, me parece que hoy se tiene que atender mucho a la población, tomar el sentido de la opinión de los ciudadanos y sobre todo lo que más les aqueja. Cuatro temas que nosotros vemos muy centrales: seguridad, la gran inseguridad por la cual está atravesando nuestro Estado de México y que toca nuestra entidad. Creo que tenemos un tema muy importante a discutir en el futuro, el asunto, como lo comenté, de agua, de infraestructura, de vialidades principales. Creo que son cosas que en un momento dado tendremos que empezar a revisar.
temas como los crecimientos y desarrollos económicos, en fin, una serie de propuestas importantes. Sí hice este comentario porque a veces nosotros vemos, y lo voy a decir con respeto porque si no, al rato van a tomar las lanzas en contra de Catepec, como fue una costumbre pegarle a la piñata cuando no había realmente quien defendiera nuestro municipio y nuestra entidad. Y bueno, nosotros creemos que se pueden manejar las cosas tanto administrativa como políticamente desde otro punto de vista, teniendo un gran contacto ciudadano como lo hemos tenido en Ecatepec, con un gran sentido social, donde no tengamos presos políticos como no lo tiene Ecatepec, donde nosotros no utilicemos la represión de la autoridad para poder en este caso disminuir y en un momento dado pues ir degradando la queja ciudadana, sino por el contrario, tenemos que dejar que se expresen y tomar como referencia puntos de partida también de las opiniones ciudadanas. Entonces creo que hoy no tanto es lo que piensen los en este caso las autoridades, sino tomar puntos de coincidencia muy sociales que nos permiten estar en una línea directa con la población. De acuerdo. Hoy es muy importante seguir trabajando por Ecatepec, ¿no? Porque estoy viendo, por supuesto que sí, la gente tiene percepción, a lo mejor que ha bajado mucho la inseguridad en Ecatepec, pero por otro lado hay personas que nos dicen ahorita en las redes sociales que ha cambiado muchísimo también los robos en transporte público, que hay muchos, nos están diciendo ahorita, que los parquímetros son muy caros, que no sirven, que hay pocas máquinas, que te pone la araña nada más porque sí. O sea, que hay muchas cosas que falta hacer por Ecatepec y que hoy es importante seguir hablando por Ecatepec, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, pues de alguna manera siempre habrá cosas y temas que se tengan que discutir en una ciudad donde hay más de 1,655,000 habitantes. Todo puede dar, pero también de las últimas estadísticas, de los últimos datos que tenemos a la fecha, bueno, pues los números son claros. Esos no los podemos nosotros ni revertir, bueno, sí los podemos revertir, pero no podemos en un momento dado nosotros ocultar si en un dado caso fuera algo contrario que afectara a nuestra ciudad. Nosotros hemos implementado políticas públicas muy importantes como recuperación de espacios públicos, hemos instalado una serie de políticas aplicables al tema del agua. Claro que por supuesto sigue habiendo, imagínense, más de 1,655,000 habitantes, delitos, pero que no se comparan, no se comparan. Yo cerré mi primera administración con menos 4,200 vehículos menos robados en mis primeros 3 años de gobierno. Entonces yo creo que en estadísticamente hemos podido nosotros avanzar, que por supuesto si nosotros tuviéramos un ejercicio de mucha mayor cooperación, si también estamos haciendo toda una reingeniería también financiera, etcétera, pues claro que podríamos avanzar muchísimo más. Estamos también trabajando en temas importantes como los rescates urbanos, nos dejaron una ciudad muy erosionada. Pero yo sí lo que puedo decir es, ya no es el mismo Ecatepec. De acuerdo. Ecatepec que nos dejaron hace 3 años. De acuerdo. Presidente, rápidamente y brevemente, ¿hay condiciones equitativas para los aspirantes a gobernar en el Estado de México, en Morena? Bueno, en el caso de tu servidor siempre hemos estado, y la verdad es que algo importante, siempre preparado para los grandes retos y para las grandes hazañas. Yo creo que este es un primer ejercicio. Seguramente las autoridades y los líderes políticos tendrán que establecer un piso muy firme para poder participar. No se compara, y lo voy a decir nuevamente con mucho respeto, alguna elección con lo que va a tener el peso político del Estado de México, con más de 19, 20 millones de habitantes de esta gran entidad, pues por supuesto que va a ser la elección más complicada el Estado de México. Pues pero si ves piso parejo en Morena, ¿fuiste el domingo al evento de Toluca? Yo fui el domingo al evento de la convocatoria de mi partido. Estuve como asistente. Yo no vi que dijera ahí, se abren las convocatorias, se abre un encuentro de liderazgos. Sé que va a salir la convocatoria y por supuesto que participaremos. Yo espero que la propia convocatoria vengan las reglas muy claras para poder participar. Digo, finalmente eso es lo que se tiene que discutir. Muy bien. Es el documento básico que saldrá. Fernando Vilchis, presidente municipal de Ecatepec y aspirante a la candidatura de Morena para gobernar el Estado de México. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo. Hasta luego. Igualmente es el presidente municipal de Ecatepec. Antes de irnos, la pregunta del día. ¿Ustedes vacunarán a sus